Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar con un par de ejercicios. El primero de ellos es una ecuación elíptica, como vamos a comprobar en un momento. Y luego vamos a ver un método, técnica para poder simplificar formas canónicas que de repente quedaron muy complejas y a lo mejor no se pueden resolver de forma tan fácil. Que eso se le suele llamar una forma canónica simplificada, es introducir un cambio de variable más para que ya quede de una forma bastante más sencilla de resolver. Pero bueno, entonces empecemos con este. Tenemos uxx más 2uxy más 5uyy igual a, perdón, más ux igual a 0. Entonces, en primer lugar, vemos el discriminante. Entonces tenemos 1 cuadrado, o sea, p cuadrado menos ac. En este caso sería 1 cuadrado menos y 1 por 5. Entonces nos queda negativo 4. Es menor que 0, por lo tanto es elíptica. Ok, entonces vamos a ver primero cómo construir la forma canónica y luego vamos a intentar resolverlo. Y digo intentar porque, como les decía, no siempre se puede llegar a una solución cómoda, pero vamos a intentar a ver hasta dónde se llega. Ok, entonces vamos a ver, planteamos primero la ecuación característica. Tenemos dy de x sería igual a b más menos la raíz cuadrada de este discriminante, o sea, 2i dividido entre a, donde aquí es 1. Así que de aquí nos queda que y sería igual a 1 más 2i por x más c1, y y sería igual a 1 menos 2ix más c2. Entonces tenemos de aquí las características, entonces realizamos el cambio de variable. T de x, y que sea y menos 1 más 2ix. Y que S de X, Y sea la otra. Y menos 1 menos 2Y por X. Entonces ya tenemos rápidamente el primer cambio de variable. Ahora vamos a hacer inmediatamente el segundo cambio de variable para llegar de forma rápida a la forma canónica. Entonces, ahora realizamos otro cambio de variable. Que es el que se utiliza para las ecuaciones elípticas, que era, a ver, hemos utilizado qué variable, creo que era alfa, ¿no? Permítanme. Quiero ver el nombre de la variable. Ah, no, hemos utilizado gorritos, habíamos utilizado. Entonces, estos serían T gorrito y S gorrito. Y ahora sí utilizamos S y T. Ok, entonces S va a ser S gorrito más T gorrito, es decir, la parte real, porque como hemos quedado, esto es el conjugado. Mejor dicho, T gorrito es el conjugado de ese gorrito. Entonces, esta es simplemente la parte real por 2. Que en este caso sería, o podemos de hecho quitarle el 2 dividiéndolo aquí.
El cambio de variable no va a ser afectado por dividir o sumar ese 2 en realidad. Así que en este caso nos sobra ese 2, vamos a quitárselo. Entonces, a ver. No, perdón, aquí no nos sobra. Queda h menos x. No, vamos a dejarlo tal como está. En el otro es que sí podríamos poner el 2. Pero mejor vamos a quedarnos tal como habíamos dicho antes. Entonces aquí la parte real de estos números complejos que están aquí es simplemente y menos x. Y la parte imaginaria sería en este caso pues 2i. Bueno, sería 2i, pero quitándole el 2 sería, perdón, sería 2x. Parte real es 2i, bueno, la parte imaginaria con todo el número complejo es 2i por x y es negativo. Entonces, vamos a ver. Aunque si lo hago en el orden de ese gorrito menos este gorrito, tengo aquí 2i x menos negativo 2, entonces va a quedar positivo. Bueno, que quede así entonces. Que t sea igual a 2x. Igual, si hacemos el cambio de variable con un 2 aquí, eso no lo va a cambiar. Así, en ese caso nos quedaría x aquí. Pero vamos a dejar la sustitución tal y como está en el libro y tal como lo vimos en clase para poder llevar seguimiento, un mejor seguimiento. Entonces, tenemos este otro cambio de variable, así que procedemos a hacer directamente las derivadas de u en estas variables, en s y t, debido a que s y t están en términos de x y de y, por eso no fue necesario hacerlas en este paso intermedio, pero cuando busquemos la solución, ahí a lo mejor sí vamos a tener que hacer para estos. Pero si el ejercicio solo le pidiese la ecuación o la forma canónica, pues directamente pasamos aquí. Entonces tenemos us por s respecto a x más ut por t respecto a x. Esto es menos us más 2 ut. Ahora uxx sería uss por sx. A ver. Menos, que ya estaba ahí, VSS por SX más VST por TX. Vamos a ver. Ah, es cierto, sí. Siempre cambiamos este por B. Es que al final de cuentas cambiarle ese nombre es una cuestión meramente técnica. Pero sí, así lo estábamos haciendo. Gracias por recordatorio. VS, VT, VS. VT, VSS, VST. Listo. Gracias. Y ahora para VT, tenemos VTS por SX más VTT por TX. Al final esto nos queda. A ver, el SX es menos 1, TX es 2. Entonces para BSS nos queda positivo. BST o BTS nos va a quedar menos 4. Y el BTT va a quedar más 4. Ahora hacemos UY. UY sería BS por S respecto a Y más VT por T respecto a Y. Afortunadamente, T respecto a Y es 0. Entonces esto va a simplificar bastante porque aquí nos va a quedar simplemente VS. Así, VYY no sería otra cosa que VSS. ¿Por qué aquí no hice ningún cálculo? Porque estoy diciendo que UY es igual a VS. Así que prácticamente derivar a U con respecto a Y o hacer una derivada respecto a Y es lo mismo que hacer una derivada respecto a S, en esencia. A ver,
Ok, ahora necesitamos el uxy, así que vamos a tomar el ux y lo vamos a derivar respecto a y. Entonces quedaría menos bss más 2 bst o ts, como sea. Okay. Ahí está, sustituimos ahora en la ecuación original. Entonces, primero el uxx. El uxx es bss menos 4 bts más 4 btt. Ahora más 2 uxy. Y por último, o no, antes del último, hay un 5UYY y el UX, nada más. Más 5, el UYY que es BSS, más UX que nos quedó menos BS, más 2BT. Ok. Entonces, vamos a ver. El BSS quedaría multiplicado por, a ver, 1 aquí, menos 2 aquí, es menos 1. El BST queda menos 4, más 4 aquí, y aquí no hay ninguno otro, esto queda 0. Y el BS, a ver. Creo que hubo un problemita aquí porque sí, este está mal calculado. El BSS, aquí hay un 1, aquí hay menos 2 y aquí hay 5. Ok, y el BTT está multiplicado por 4. Nada más. Menos BS más 2BT igual a 0. Entonces, aquí lo que nos queda es un 4 por BSS más BTT menos BS más 2BT. Esto es casi la forma canónica. Para que quede la forma canónica hay que pasar a dividir este 4. Así que un requisito indispensable para que la forma canónica de una elíptica quede bien es que al hacer el cambio de variable, el coeficiente que tengan ambos, el BSS y el BTT, sean el mismo. Para que así poder, al mandarlo a dividir, nos quede esto. Y esta sería la forma canónica. Forma canónica. Ahora, como les digo, vamos a intentar resolverla. Para resolverla habría que hacer la solución compleja. Entonces habría que introducir este cambio de aquí. Y sería prácticamente hacer esto de nuevo, pero para el cambio original. Vamos a intentar. Si quisiéramos resolver. Entonces, UX sería V por ese gorrito por ese gorrito X. Y esto serían. A ver, voy a copiarme esto para abajo para tenerlo a mano.
Entonces nos va a quedar menos 1 más 2i. No, perdón, estoy al revés. Va a quedar 2i menos 1 de ese gorrito menos 2i más 1 de gorrito. De ahí uxx serían 2i menos 1 por de ese gorrito por ese gorrito x. Sí. Y ahora tenemos la derivada de vt gorrito. Entonces, nos quedaría así. Bien, ahora empieza un proceso de simplificación porque aquí nos queda 2i menos 1 cuadrado de ese gorrito, de ese gorrito. Luego aquí tenemos más dos veces, bueno, sería menos dos veces, 2i menos 1 por 2i más 1. Y más 2i más 1 cuadrado de t gorrito, t gorrito. Simplificando un poco esto, nos va a quedar, a ver, menos 4 más 1 quedaría menos 3 y menos 4i. Ahora esto es el conjugado, así que esto es el cuadrado más 1, el cuadrado eso es 5 por 2 queda menos 10 entonces. Y este de aquí tenemos 3 negativo más 4i. Vete. Okay, ahora lo sacamos con el de Y. Y sería esto. Pero afortunadamente las derivadas tanto de ese gorrito como de Y gorrito respecto a Y son 1, así que tenemos esto. Y rápidamente la segunda derivada de esto pues sería así. Esta vez lo hice de un solo, porque ya hemos hecho este cálculo antes. Ahora vamos a hacer el uxy. Y como está más fácil la derivada respecto a y, voy a tomar el ux que está acá arriba y lo voy a derivar respecto a y. Entonces tengo 2y menos 1. Quedaría bs de gorrito más bs ese gorrito. Y el otro es menos 2y más 1. Y la derivada de bt gorrito es bt gorrito ese gorrito más bt gorrito t gorrito. Entonces esto quedaría, bueno, voy a ponerlo abajo, 2i menos 1 de SS, correcto. Ahora para el BST, nos va a quedar menos 2. Se cancelaría el 2i y tengo menos 2. Y por último tendríamos menos 2i más 1
Ve, te gorrito, te gorrito. Okay, ahora sí sustituimos todo. Sustituyendo en original, tendríamos el UXX, está ahí arriba. Menos 3, menos 4i. Menos 10 bs gorrito, t gorrito. Más negativo 3 más 4i, btt. Eso es ux. Ahora más 2 por uxy. Ahora más 5 UYY, voy a escribirlo por aquí abajo, 5 veces UYY, que es esto. Más UX, que ese UX está acá arriba. Esto sí. Menos 1 veces. Porque es menos, sí, menos 2i más 1, dt igual a 0, y creo que ya voy viendo por qué estaba complicado de resolver, porque hay que aplicar lo que vamos a ver después. Ok, entonces va a quedar una parte intermedia. Pero vamos a ver entonces, que nos quede la forma adecuada para luego solo transformar. Ok. Entonces, ve ese gorrito, quedaría multiplicado por menos 3 más 4 por i, de este, más, perdón, aquí es menos 4, menos 4i, luego más 4i menos 2, y aquí más 5. Lo cual da cero, que es justo lo que esperábamos. Ahora el BS gorrito, T gorrito, este no debería de quedar cero. Entonces tenemos nosotros menos 10, menos 4, más 10. Perfecto, queda negativo 4. El BT gorrito, T gorrito debe de quedarnos cero. Tenemos menos 3 más 4 por i. Y tenemos aquí menos 4i menos 2. Y tengo más 5. Y da 0. Más 2i menos 1 bs. Menos 2i menos 1 más 1. De T gorrito igual 0. Entonces al final nos quedó BS gorrito, T gorrito y dividiendo entre menos 4. Bueno, voy a dejar el menos 4 todavía. Voy a pasar todo esto al otro lado y nos va a quedar 2i más 1 BT gorrito más 2i menos 1 BS gorrito. Y este iría negativo, o podríamos invertir esto y poner 1 menos 2i. Y ahora al dividir entre menos 4, nos quedan menos 2i más 1 entre 4, vete gorrito, y el otro quedaría más 2i menos 1 entre 4. Ve ese gorrito. Y aquí estaríamos casi por resolver. El único problema es que no tenemos de momento una técnica para resolver este tipo de situaciones. A ver. Este tipo de situaciones en las cuales yo tengo aquí derivadas mixtas
lo cual consistiría en resolver una ecuación primero con respecto a ese gorrito y luego con respecto a T gorrito. Sin embargo, aquí tengo estas dos presentes. Cuando solo tengo una de las dos, puedo aplicar lo que vimos ayer, de hacer un cambio de variable estilo U igual a BT gorrito. O bueno, U no, porque ya la estamos usando, sería W igual a BT gorrito y luego resolver. Sin embargo, no se puede aquí porque están las dos. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es utilizar otra alternativa, pero para que sea mucho más fácil o de mucha mejor comprensión, no la vamos a desarrollar en este ejercicio como tal, porque el manejo de los números complejos va a ocultar un poco la parte importante, que es la de utilizar un cambio de variable adicional para reducir estas dos derivadas parciales a solamente una. Entonces, aquí, utilizar la siguiente estrategia. Entonces, la estrategia es esta. Vamos a hacerla de forma general para que sepamos cómo aplicarla todo el tiempo. Suponga que tiene una EDP en su forma canónica BST. Igual a 1 por BS más a 2 por BT más incluso a un A3 por B más una función o lo que sea que haya quedado después, que vamos a llamarle F1. Imagínense que nos queda una forma canónica así, que esto puede ser o puede aplicarse para una parabólica o también puede aplicarse para una elíptica. Solo que el cambio de variable también se aplicaría para una parabólica, de hecho, solo que aquí no iría BST, sino que BSS. Entonces aquí, para llevar esto a algo que se puede resolver, hacemos el cambio el cambio sería W igual a B multiplicado por E a la menos alfa S más beta T, donde este alfa y beta lo vamos a determinar ahora cuando veamos el desarrollo. Entonces, veamos que DS sería W respecto a y con respecto a S. Perdón, estoy haciendo las derivadas mal aquí. Si nosotros queremos las derivadas de B para poderlas sustituir acá arriba, lo que vamos a tener que hacer es un simple despeje aquí y expresar a W por E a la alfa S más beta T igual a U, perdón, igual a B. Y de ahí sacar las derivadas simple y sencillamente, como usualmente lo haríamos. Que, entonces, BS sería simplemente aquí una regla de producto, WS por la exponencial
más W por alfa por E a la alfa S más beta T. ¿Okay? Entonces esto se puede representar como alfa W más WS por la exponencial. Ahora hacemos lo mismo con BT y nos va a quedar similar. De hecho, es WT por la exponencial más W por beta por la exponencial. Lo cual nos dejaría un beta W más WT por la exponencial. Ahora vamos a hacer también las segundas derivadas. Vamos a hacerlas todas porque como este cambio aplica no solamente para este caso, sino también para el caso de la parabólica, pues entonces vamos a hacerlas todas de una vez. Okay, entonces, VSS sería derivar todo esto respecto a S, todo lo de arriba. Entonces, igualmente hacemos regla del producto y nos queda alfa, que es constante, WS más WSS por la exponencial, más el producto de la izquierda por la derivada del exponencial respecto a S. Y esto lo que nos deja es un WSS más dos veces. Perdón, no, sí, doble, sería dos veces alfa WS más alfa cuadrado W por E a la alfa S más beta T. Ahora BTT, vamos a hacerlo también, y pues sería beta WT más WTT, de hecho va a quedar muy parecida. Más beta W más WT por beta por la exponencial. Y esto nos quedaría algo, como les decía, muy similar a lo de arriba, WTT más dos veces beta por WT más beta cuadrado por W por la exponencial. Y por último, la parcial mixta, BST. Entonces tomamos cualquiera de las de arriba y lo derivamos respecto a la otra. Por ejemplo, tomamos BS, lo derivo respecto a T, me quedaría alfa por WT más WST por la exponencial. Más alfa W más WS por beta por la exponencial. Entonces aquí nos quedaría alfa W más alfa WT y perdón, es alfa beta W. Más alfa WT más beta WS más WST por la exponencial. Ahora, si se fijan, todos los términos de las derivadas y también el DB están en términos de exponencial, de esa exponencial. Entonces, cuando lo sustituyamos en la forma canónica, todas las exponenciales que están en esas derivadas y en B se van a cancelar, pero en F no. Así que al sustituir van a quedar solo los términos entre corchetes y la F va a quedar multiplicada por la exponencial, pero con exponente negativo, porque la vamos a mandar a dividir desde aquí y pues ya el resto lo sabe. Entonces, sustituyendo.
tenemos que dst, que sería todo esto, vamos a quitar la exponencial porque la vamos a mandar a dividir de una vez. Y nos queda alfa beta w más alfa wt más beta ws más wst. Eso solo es el bst. Teníamos un A1 por bs. Sea alfa W más WS más un A2 por WT, perdón, por BT, beta W más WT más A3 por B, que eso es simplemente W, la exponencial ya no, porque la mandamos a dividir, entonces más W. Y la función f1 sí estaría multiplicado por la exponencial, pero negativa. Ok. Aquí vamos a tener que reagrupar un poquito los términos. Vamos a dejar el WST aquí solo, a lo izquierdo. Y vamos a agrupar ahora respecto a W, WS y WT. Entonces, para WS tendríamos de coeficiente A1 menos alfa. WT tendríamos de coeficiente A2 menos beta. Y el W estaría multiplicado por, a ver, sería A1 por alfa más A2 por beta de estos de aquí. Más A3 y quitándole este de aquí que es más, sería menos aquí, alfa por beta. Y más F1 por la exponencial. Voy a hacer esto más para acá. Ok, ahora desde un principio yo les dije que alfa y beta eran constantes que no habíamos determinado y es en este momento donde los determinamos. ¿Por qué? Para simplificar esto y que ya no tengamos estos términos que eran los que estorbaba, el WS y el WT, vamos a elegir convenientemente que alfa sea igual a A1 y que beta sea igual a A2. Porque recuerden que el cambio de variable nosotros lo propusimos. Así que vamos a. A ver, y dicen que en WS no es beta. Vamos a revisar bien. WS aquí. Tiene razón. WS es beta, están al revés. Okay. Y es beta y este es alfa. Déjenme corroborar a ver si no cometí ningún error de dedo. Sí, está bien. Gracias por la observación ahí. Entonces elegimos que beta sea igual a A1 y que alfa sea igual a A2. Recuerden que A1 y A2 los conocíamos porque ya teníamos la forma canónica. Entonces, A1 no es otra cosa que el coeficiente de BS y A2 no es otra cosa que el coeficiente de BT. Entonces, esos coeficientes son los que vamos a utilizar aquí. A alfa va a ser igual a A2 y beta va a ser igual a A1. Y eso ya nos va a dar el cambio adecuado. Esto nos deja. WST igual a, vamos a ver, vamos a ver,
Aquí se cancelaría este, por ejemplo, con este de aquí, porque alfa por beta es A1 por A2. A ver. Sí, y como alfa es igual a A2, aquí tengo un A1 por A2, entonces se cancela y me queda solo esto de aquí, que lo podemos escribir como beta, que es A1 por A2 menos A3 por W más F1 por la exponencial de A2 por S más A1 por T. ¿Y ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que siempre que esto de aquí, la parte derecha, que se marcó todo, pero solo la parte derecha donde está F1, siempre que eso sea cómodo, vamos a poder resolver esto. Porque aquí lo que tenemos es una ecuación diferencial lineal de, bueno, lineal va a depender en sí de los coeficientes, ¿verdad? Pero esto nos queda una ecuación que podemos resolver como una ecuación diferencial ordinaria, ya sea respecto a S y lo que quede respecto a T. Pero entonces este es el resultado principal de esta estrategia. Entonces convertimos la forma canónica en esta que se llama forma canónica simplificada. Simplificada. Y esto es para hiperbólica y elíptica. Para parabólica se tiene que hacer de nuevo, solamente que lo que hay que sustituir es el BSS o el BTT, dependiendo cuál sea el caso. Entonces se sustituye, prácticamente habría que hacerlo, habría que cambiar esta parte de aquí y luego volver a simplificar y hacer otra elección inteligente de alfa y beta y quedaría una forma canónica simplificada un poco diferente. Entonces, esa parte de la parabólica, pues se las dejo para que ustedes la puedan hacer. Y vamos a ver. Cuéntame qué. Entonces, un ejemplo rápido en el cual me voy a saltar varios pasos simplemente porque es una ecuación para hiperbólica. Que ya hemos estudiado cómo se hace, entonces van a poder ustedes rellenar los huecos. Entonces tomemos esta ecuación, uxx menos 6 uxy menos 7 uyy más 9 ux más uy más 8 u igual a 64y por e a la menos x. Entonces, un cálculo rápido del discriminante nos hace ver que esto es hiperbólica. Tenemos 3 al cuadrado menos esto, que nos da 16, que es mayor que 0. Entonces, de ahí las ecuaciones características. Queda de y de x igual a 3 más menos raíz de 16, o sea, 4 sobre 1. Entonces nos quedan los cambios de variable ya de una vez resuelto. Y igual a 7x más c1. Y y igual a menos x más c1. De ahí se hace el cambio de variable. T igual a y menos 7x. Y s igual a y más x. A ver. Permítanme. Ah, solo que hay un pequeño error aquí.
porque el B es menos 3 y creo que me lo acaban de decir por el chat. Correcto. Si el B era menos 3, entonces eso cambia, lo cambia un poquito. Eso lo que hace es que aquí sea positivo y aquí sea negativo y aquí queden al revés. Entonces aquí puntos suspensivos, porque esa es la parte de las derivadas. La forma canónica de esta ecuación para hiperbólica nos queda así. UST igual a US menos un octavo de T más un octavo de U. Perdón, es con B, ¿verdad? Ya una vez hecho el cambio. VST es VS menos un octavo de VT más un octavo de V. Y esto menos S más 7T entre 8 por E elevado a la S menos T entre 8 también. Por cierto, algo que no nos ha tocado hacer en los ejercicios, de mera casualidad, es que siempre que hacemos las sustituciones, nunca nos tocó despejar para X o para Y en los cambios de variable. Sin embargo, en algunos casos, como aquí, para poder sustituir este Y a la menos X, se tuvo que despejar para X en este sistemita de aquí. Entonces, el despeje para X es simplemente T menos S entre 8. Al hacer T menos S, pues va a quedar X. Solamente se divide entre 8. Eso es para que toda esta expresión sea igual a e a la menos x. Pues algo parecido también sucede con el y. Entonces, en algunos ejercicios, si no queda en términos de x y de y, perdón, de s y de t directamente, y persisten términos con x y y, como es este caso, simplemente se despejan de aquí y se sustituyen. Entonces, esta es la forma canónica. Ahora nosotros hacemos el cambio. W igual a B por E a la... sería alfa S, o sea, menos un octavo de... DS, perdón, beta S, perdón, sería menos un octavo de BS, menos un octavo de S, más T. Este sería el cambio, porque aquí A1 nos quedó 1 y A2 nos quedó menos un octavo. Ok, y... la forma canónica simplificada nos queda sustituyendo de aquí arriba, ¿verdad? Tenemos WST igual a A1 por A2, eso es menos un octavo, menos A3, que es un octavo, eso es menos un cuarto. A ver si lo hice bien, ¿verdad? Porque pequeñito problema aquí. Sí, esta parte está bien. Solo que esto debería de cancelarse, pero...
¿Por qué este quedaba menos? Este quedaba con signo más. No, es que es un error. Está. Disculpen, este menos me confundió. Entonces, ese queda con signo más, así que esta operación de A1 por A2 más A3 es 1 por menos 1 octavo más 1 octavo, eso da 0 por W, más, bueno, menos sería por este de aquí, menos F1, que F1 en este caso sería todo esto. S más 7T entre 8 por E a la 2. Todo esto no va entre 8. Sí, va entre 8. S menos T entre 8. Y esto multiplicado por este exponencial. E a la menos, a ver, A2 es menos 1 octavo por S. Sea, esto de aquí, esta misma exponencial. Solo que aquí, en el cambio de variable, falta un menos. Ahora sí. Este menos de aquí es este menos que pusimos aquí al principio. ¿Dónde está? Este. Ese menos de i es el que acabo de agregar abajo. Ok, entonces esto nos deja WST igual a este término se va. Queda menos S más 7T entre 8. Y la exponencial se simplifica un poco. Porque tengo S octavos y aquí tengo S octavos también. Ver. Y tengo un pequeño problema con los signos aquí, porque aquí el S se tiene que cancelar, el S octavo se tiene que cancelar con este, pero están con signos iguales al multiplicarse aquí. Vamos a ver dónde está. El problema está en que es un t menos s de la simplificación, o sea, aquí lo resolví mal. O sea, t menos s se cancela en los y y queda 8 positivo. T menos s aquí, t menos s acá. Entonces, el menos 8 octavos se cancela con el 8 octavos positivo de aquí y nos queda t octavos menos t, o sea, menos 7 t octavos, ¿no? 7 octavos de t. Ahora resulta que esto sí se puede, todo esto se puede resolver. Si se fijan, quedó en términos de s y de t, pero primero puedo hacer una integración respecto a S y me va a quedar, a ver, menos 1 octavo quedaría menos 8 por S más 7
Mejor voy a hacer esto. La integral respecto a S queda menos 1 octavo e a la menos 7 octavos de t. Y me queda la integral de S más 7t. Aunque esto la verdad lo puedo separar mejor. Entonces esta parte es solo con t, 7 octavos de t. Esta parte no depende de s, así que solo va a quedar multiplicada por s, ¿sí? Y la otra es menos 1 octavo de a la menos 7 octavos de t por s cuadrado sobre 2. O sea, S cuadrado sobre 16 negativo por a la menos 7 octavos de t menos 7st sobre 8, e a la menos 7 octavos de t. Y falta la constante, que es una función de t. Más este gorrito de t. Y bueno, como ya estamos en tiempo, solo voy a terminar la integración ya como debería quedar. El w de s, t debe de quedar así. Va a quedar S cuadrado sobre 14 más S por T más 8 séptimos. Todo esto multiplicado por E a la menos 7t octavos, más una función c, vamos a llamarla una función g de s, más una función f de t. Y devolviendo el cambio de variable para... A ver. Devolviendo el cambio de variable para u. Al final nos quedaría esto. O sea, aquí hay unos cuantos pasitos de álgebra que me estoy saltando ya por cuestión de tiempo. Pero pueden ustedes revisarlos. Ya sobre la parte de la solución. Pero quedaría 15 sobre 14 y cuadrado menos 7 medios de x cuadrado más 7x por y. Más 8 séptimos de y más 8x, todo esto multiplicado por e a la menos x, más una función g de y más 7x por e a la y menos x, más otra función, a ver. Ahora esto lo voy a llamar F mayúscula. Más F de T, que era Y menos X. Y multiplicado por E a la menos 7X más 7 entre 8. Aquí hay varios pasos de verdad, varios pasos de simplificación y de regresar las sustituciones, pero el punto era llegar a esto de aquí. Algo a lo que se pudiese resolver con solamente integrando un par de veces, primero respecto a S y otro respecto a T. ¿Okay? No sé si aparte de las simplificaciones que se hicieron aquí, que hicieron falta y alguna duda o pregunta. Okay.
Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. Vamos a continuar mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, Rick, por eso. Gracias. Entonces es.